Hoy en la noche del Lobo Cine os traigo una película de terror del año 1918 de la mano de Ernest Lubitsch. Los ojos de la momia. Producida por la Projection AG Union y con estrellas tales como Ola Negri, Emil Jennings, Max Lawrence y Harley Atke. La historia sigue a un hombre profundamente fascinado por la cultura del Antiguo Egipto, quien se une a una expedición secreta junto a un arqueólogo con el objetivo de desenterrar la tumba de un antiguo sacerdote dedicado al dios Sobek. Al hallar el cuerpo momificado, descubren que en lugar de ojos, el cadáver tiene unas enigmáticas gemas incrustadas que parecen poseer poderes sobrenaturales y un inquietante vínculo con creencias ancestrales sobre la vida y la muerte. Lo que comienza como una simple aventura en busca de reliquias, pronto se transforma en una pesadilla para el protagonista, quien se verá arrastrado a un mundo oscuro y desconocido, enfrentándose a peligros que desafían tanto su cordura como su propia supervivencia. En esta ocasión la duración de esta película es de 61 minutos y está en versión original subtitulada al inglés. Sin más, os dejo con los ojos de la momia.